damos las gracias. Estamos bajo el amparo y el cuidado de tu palabra. Venimos, Señor, esta mañana creyendo que para ti no hay nada posible. Y estamos aquí como cuerpos mortales, deseando que tu palabra sea vivificada en nuestra alma y podamos producir para lo cual hemos sido encomendados. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Bendice todo hermano y hermano alrededor del mundo que está conectado. Seas tú bendiciéndole, seas tú prosperándole. Señor, estamos muy contentos, muy gozosos, y te rogamos ahora que esta mañana seas tú hablándonos a nuestras almas, para que en estos cuerpos mortales podamos seguir mostrando que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Señor, te amamos y te bendecimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en las escrituras que tocamos el viernes. Era Génesis 6:14. Era también Primera de Pedro, creo que era. Primera de Pedro 1:23. Los hermanos de Patagüilla, un lugar que está hacia el lago Rapel. Ayer estuvimos, mi hermano, en ese lugar. Mandaron muchos saludos. Amén, un lugar muy hermoso, muy bonito. Pero también nos tocó un día de mucha lluvia. Vamos a leer entonces Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Amén. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, ¿cuánto pueden decir amén ahí? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Señor, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos y te rogamos, Señor, que si está en tu dirección genuina, verdadera, para continuar y terminar o dejar encaminado este mensajito del viernes, sea tu gracia, sea tu misericordia ayudándonos. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Reciban también los saludos del hermano pastor de Owensboro, nuestro hermano José Escobar. Mandó muchos saludos, mi hermano. Anoche estuvimos conversando por Messenger y estaba muy contento su esposa, sus hijos. Así que esperamos que Dios en su gracia les sea ayudándole. Estaba muy agradecido porque les
pude enviarle un disco duro con todo lo que tengo en mi poder, y más encima le he mandado libros también, y ahora en camino le mandé 130 libros más, así que van a estar pero muy muy contentos. Nosotros nos alegramos, nos gozamos hoy día por dos motivos, mi hermano. Yo me gozo. Me gozo porque podemos enviarlos. Y también me alegro porque nosotros, cuando comenzamos aquí en el principio, teníamos que leer un día un mensaje, lo prestamos a nuestro hermano. Y así nos mantuvimos, mi hermano, el año 73, que llegaron más hermanos. 72, éramos poquitos, pero 73 ya se nos agregó la familia de mi hermano Peralta y ya éramos más. Pero la edad de los sellos, los libros, mi hermano, era muy escaso, y nos sentimos contentos hoy día que podemos producir, podemos mandar, y ahora no mandamos uno, mandamos 100. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Padre. Recuerde que la Biblia dice: bienaventurados el que da y el que recibe. Amén. Así que para nosotros es una alegría hoy día poder enviar. Antes se podía enviar que sea un CD. Los CD siempre, los CD WAP en este caso, para los hermanos, se puede grabar 1:20, 1:19 con máximo. Y después se pudo grabar en MP3, ¿no es cierto? Ya 10 horas. Después se pudo grabar en DVD, ya quizás 70 horas. Y ahora se puede grabar en disco duro. Puede grabar uno las gigas que uno quiera, porque hay de 1 tera, hay de 2 teras, hay de 1/2 tera. Y ya es una maravilla, mi hermano, y poder enviar estos materiales a los grupos que están naciendo. Y es una alegría que nosotros nos tenga en la disponibilidad de ustedes, primeramente, que ustedes ofrendan y diezman. Y yo creo que ustedes, si están ofrendando y están diezmando, no lo están haciendo a la iglesia, no lo están haciendo al hombre, lo están haciendo a Dios. Y yo creo también con todo mi corazón que cuando recibo una parte de su diezmo, no lo estoy recibiendo de ustedes, lo estoy recibiendo de Dios. Y recuerde que nosotros vamos a tener que dar cuenta el día de mañana de todo lo que hagamos en esta tierra. Yo dispongo de su diezmo el 70% para la obra misionera. Me llevo un 30% que me entrega el tesorero. De ese 30, diezmo un 20% también para la misionera que tengo local. Y ahí tengo mi dinero junto. Y siempre, mi hermano, muy multiplica. Amén. Es una maravilla. Amén. Gloria a Dios. He tratado del dinero que es de Dios, usarlo, aunque mi esposa me diga que soy mano guagua, pero yo soy bien apretado, hermano, soy bien controlado en los gastos. Si ustedes me ven esta mañana con un terno aquí, ni me lo he comprado con dinero de ustedes, me lo han regalado. Gloria a Dios, gracias, Padre. Toda la ropa que tengo, la mayoría, me la han regalado ustedes o los hermanos de afuera.
Así que yo me puedo comprar un buen terno, no tengo problema, pero no tengo necesidad. Amén. Gracias, Rey, gloria. Con lo que Dios me ha dado, nos sentimos agradecidos. Amén. Y yo me alegro, mi hermano, porque nosotros antes no teníamos nada. Llegamos a pie aquí en esta zona que ustedes conocen. Amén. Estoy hablándoles para afirmar un poquito mi amigo. Esta zona que ustedes conocen hoy día es una maravilla llegar aquí. Pero antiguamente, hermano, se llegaba con botas, se llegaba mojado, con nylon. Era un barrial, mi hermano. Entonces, cuando le dije a los hermanos que yo quería alfombrar aquí este lugar, me dijeron, pero ¿cómo? Porque sabiendo que afuera no es lo correcto, ¿no? Pero ves, ahora está todo pavimentado, ¿no? Y le damos gracias. Si hoy día vivo mejor, no es para creernos, es solamente para darle gracias. Hoy día tenemos, ayer mismo la hermana mató un cordero, mató unas gallinas. Y quizás los hermanos comieron asado, todo, yo no comía, hermano. Yo soy malo para comer carne este último tiempo, solamente una presa de pollo chica, y no alcancé a comerme la completa. Así que los hermanos estaban contentísimos. Aquí hay hermanos que son buenos para el asado, le hablan de asado y ya empiezan a sonar las tripas. Ayer había harta carne, no lo llevé, hermano. Entonces damos gracias a Dios porque antes nosotros no nos medíamos para comer y comíamos a full. Pero hoy día nos cuidamos. Sabemos que si comemos de más, podemos tener problemas. Entonces comemos lo necesario para mantenernos. Y yo no es tanto lo que como, sino que más, como decía una patrona que yo tuve a los 15 años, la señora Josefa Fernández, me decía, yo no como nada, me decía, pero como tan poco, pero engordo tanto. Y hay personas que comen poco y engordan mucho. Y hay personas que comen alto y siguen flacos. Amén. Ese es el problema de algunos de nosotros. Comemos poco, pero engordamos al tiro. Subimos como chancho. Ah, no es que seamos chancho. Como chancho. Así que estamos contentos, mi hermano. ¿Está usted contento? Me alegro, mi hermano, cuando yo veo hermanos de distintos lugares naciendo, creyendo este mensaje. Eso nos da el alerta, mi hermano, que la simiente predestinada no se perderá. No importa dónde esté el último, ellos van a aparecer. Amén. Porque es grande, es maravilloso lo que Dios hace. La hermanita de Patagüilla, un lugar de campo, me decía, yo estaba aburrida y cansada de ver los predicadores, de ver los hermanos evangélicos, y siempre estaba esperanzada en ver algo sobrenatural. Y entonces la simiente que puede estar alejada, puede que no tenga lugares como nosotros para congregarnos, sabe que algo está en camino. Porque esa simiente Dios la predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y sabe que en cualquier momento tiene que venir un despertar. Porque esa simiente no se va a perder. Ninguno de los que Él predestinó se va a perder. ¿Cuántos lo creen así?
y ninguno de los de él, que quizás siendo un poquito porfiado no quiera entrar, va a tener que entrar. Amén. Porque su nombre está escrito en el libro. Amén, amén. Gloria. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Amén. Así que nosotros somos los más agradecidos de ver que Dios está obrando. Nosotros debemos estar contentos, mi hermano. A ver, una sanidad que Dios haga aquí, mi hermano, debe haber alegría en nosotros. Debe haber contentamiento. Debe haber gozo. Porque una sanidad no la puede hacer el hombre. Esa sanidad solamente la hace Dios. Su siervo dice en un mensaje de actitud, dice, no fue Moisés quien creó la serpiente o la rana o los piojos. No, dice, ese fue el ángel de Dios. Amén. Y luego dice él en otro mensaje, dice, yo nunca he sanado a nadie. Oye, hermano, con tremendo don que estaba en él, y él diga con que él dice en el mensaje, si ustedes escuchan el mensaje, Dios es su propio intérprete. Se lo dije el viernes, lo puse en YouTube, mi hermano, y quería colocárselo hoy día, mi hermano. Dura 1:41. Si ustedes, mi hermano, están creyendo la palabra, Dios nunca lo va a dejar de lado a usted. Amén. Dios me permitió esta semana meter 6 mensajes nuevos. Shalom, apartando la mirada a Jesús, mirando a Jesús. Dios es su propio intérprete. Entonces son del año 64. Entonces, cuando nosotros estamos aquí en esta mañana, debo estar tan agradecidos, como dice en ese mensaje, que cuando alguien tiene el don o el poder de Dios sabiendo que está en la persona, dice que esa persona aprenderá a hacerse a un lado para que él trabaje. Amén. Gloria. Amén. Nunca esa persona se va a creer. Y eso es lo grande y lo más hermoso que podemos encontrar. Que cuando Dios en este dano envió un profeta, él nunca se vanaglorió. Amén. Él dice unas palabras así en el mensaje de Cristo revelado en su propia palabra. Él dice, he llegado a diezmar el 90% para la obra misionera. Y aún del 10 encuentro que muchos lo diezman. Entonces, yo le digo a los ministros que tenemos la vara alta. Amén. ¿Me entiendes? Porque un profeta, él aprendió a darnos ejemplo. Si alguien traía un cheque de 5 millones de dólares y él discernía que ese hombre le traía ese cheque para atraparlo, para que él no hablara cosas, hermano Branja María lo hacía tipo. Porque usted tiene que tener discernimiento cuando alguien lo quiere atrapar. ¿Cuánto dicen amén? Recuerde que nosotros no estamos aquí en esta vida por hacernos dinero. Estamos aquí solamente para mantenernos. Y si Dios le ha dado buen trabajo a usted, dígale al Señor, bueno, ¿qué hago, Señor? Amén. Yo, cuando yo me muera, no me voy a llevar esto. Amén. No me voy a llevar el auto, no me voy a llevar la casa, menos el dinero. Entonces, ¿a dónde se necesita? Y entonces, eso le debemos dar gracias. Aunque usted haya colocado 10 pesos, o 100 pesos,
o 1,000 pesos, o 10,000 pesos, o 5,000 pesos, lo que sea. Dios no mira el número. Dios mira su acción. Amén. Y cuando Dios mira su acción, entonces Dios lo puede bendecir. Porque sabe que en usted no hay interés. Pero cuando hay interés, no lo puede bendecir. Amén. Amén. Dios puede multiplicar aún lo poco y nada que tiene y hacértelo multiplicar. Porque Él dice, bendiciendo, bendiciendo, te bendiciré. Amén. Multiplicando, te multiplicaré. Amén. Entonces, la mayoría de la gente se pone nervioso algunos cuando hablan de plata, o piensa que el pastor necesita plata. No, yo no necesito plata. Gloria a Dios, gracias. Yo lo que necesito más de ustedes es que ustedes oren por mí. Amén. Para que yo mañana no me descarríe. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Oh, mi hermano, pero tengo que decirle una verdad. Hay una verdad presente. Hay una verdad que no nos podemos esconder. Hay muchos a veces en la iglesia que son raquíticos. Ahora yo no sé por qué estoy hablando esto. Ah, puede que haya uno que es raquítico. Amén. Quizás hay uno que quizás gana, quizás está ganando 200, 300, 500 mensual y tiene miedo de diezmar, por ejemplo. Él es un raquítico. Amén. Es un demente. Amén. Y está diciendo amén a que la palabra. Amén. Sí, señor. Le puedo decirle que es un híbrido. Amén. La verdad, rey. Amén. 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 Porque un creyente no mira la cantidad de creyente, mira que Dios le ha dado eso. Amén, amén. Y la puerta, hermano. Y si Dios le ha dado algo a usted y a mí, Dios nunca nos va a desamparar. Amén. Porque bíblicamente ustedes tienen que tomar cuenta que la palabra dice, más bienaventurado, creo que el libro de Hechos, dice, es el que da. Y el que recibe. Amén. Amén. Entonces, ¿quién es más bienaventurado, el que recibe o el que da? El que da. Amén. Y si usted le da algo a alguien, no tiene que preguntarle qué es lo que hizo. Usted lo dio a Dios primero. Y cuando usted lo da a Dios, ve, yo viajé a Ecuador y mi hermano Lino me dijo, no te puedes ir del lado mío, me dijo, si no vamos al sastre. Y me llevó, y me dijo, ¿qué color de género quiere? Porque este quiere, este quiere. Ah, ¿te gustan los colores juveniles? Sí, dije yo. Y en 24 horas me hicieron este terno. Amén. Él tiene por norma todos los predicadores que van a predicar a su iglesia, regale un traje. Gloria a Dios. Y Dios lo bendice cada vez más. Y yo doy gracias a Dios esta tarde, esta mañana. Amén. Porque vemos que Dios es un Dios grande. Dios es un Dios real y verdadero. Usted debe vivir agradecido de lo que Dios le da. Amén. Amén. Como dije en delante, para ir calentándonos un poquito y moviendo la tierra. Amén. Amén. Siempre se me olvida mi hermana que usted viene de Colombia. Amén. Su pastor va a predicar el día miércoles allá en Owensboro. Ahí me va a tocar el día jueves. Amén.
Así que me dejé descansar un día y me sacrificé al tiro otro día. Llegó el día miércoles y el día jueves me dijo, voy a tocar predicar. Entonces, gloria a Dios, gracias. Dios nunca nos va a desamparar, ¿no? Dios siempre está mirando nuestra actitud. Nuestra actitud. Porque puede haber un hermano desválido y está mirando nuestra actitud. Amén. Ayúdenos, mi Dios. Sabiendo que tú tienes y no das. Sé la verdad, Rey. Amén. Él siempre está mirando nuestra actitud. Amén. Gracias, Rey bendito Dios. Ayúdenos. Y cuando Él está mirando nuestra actitud, está viendo a ver cómo mi hijo se va a comportar. Ahora, no todos deben regalarse a los pastores. No, mi hermano. Ustedes deben orar a Dios y al que Dios les mueva a hacerlo. Imaginen que todos me trajeran regalos, hermano. Imaginen que un día se pongan todos de acuerdo y me traigan comida. No me la voy a poder comer. ¿Cómo? No, no. Dios tiene que inspirarlo. Amén. Si usted siente, suponiendo que usted mire a un hermano y de repente Dios le coloque, dale 10 mil pesos. Amén. Usted dice, pero ¿cómo lo dale 10 y me? Amén, amén, ayúdenos, justamente mi Dios. Tengo 10 mil pesos. Oh, ayúdenos, mi Dios. ¿Le ha fijado que varias veces nos tocaba esa parte? Pero sí, lo último, hermano, ¿sabe lo que sucede? Si tú eres un creyente y estás produciendo a Dios, es mejor que lo des, mi hermano. Amén. Te ayuda, Rey. Ayúdame, Padre. Bendito eres, Rey. Digno eres, Padre. Yo un día sentí de darle a un hermano 10 mil pesos y dije, no, voy a darle 5, ¿cómo voy a quedar sin plata? Y me llegué a la casa y llegué mal, hermano. Me sentía apenado. Claro, porque me había quedado con 5. Amén. Entonces, ¿ustedes pueden creer que Dios nos está guiando? Amén. Amén. Necesito esa guianza. ¿Usted cree que el diablo le va a mostrar algo así? El diablo es lo más mezquino que hay. Amén. El diablo todo lo quiere. Eso es, Padre. Para él nomás. Que lo demás los parta un rayo. Oh, perdónanos, mi Dios. Amén. Entonces, Dios nos sea guiando. Amén. Dios nos sea ayudándonos. Amén. Oh, guíame, Padre, ayúdeme. Recuerde, mi hermano, no importa cuánto tú des una ofrenda, un diezmo a Dios, nunca esté mirando al hombre. A mí a veces me llega a dar vergüenza cuando algunos hermanos me han dicho, ¿con cuánto estoy ahí? Dicen. Entonces yo capto en el acto que ese hermano no lo da Dios. Amén. Lo da el hombre. Amén. Cuando diezmó, no está diezmando a Dios. Con misericordia a Dios. Entonces toda su vida es un fracaso. Amén. Amén. O sea, en otras palabras, no sabe dónde está parado. Amén. Porque nosotros todo lo hacemos a Dios. Amén. Dice su siervo el profeta, dice él, si usted hace aseo o cualquier cosa que haga para Dios, haga lo mejor para Dios. Si usted quiere ser un borracho, sea el mejor borracho. Pero no sea media. Amén. Entonces cuando hacemos algo para Dios, tiene que ser bueno. No a media. Y cuando nos disponemos para Dios a hacer un trabajo, sea lo que sea, si un hermano te dice, hermano, ayúdame a orar, tú le puedes decirle, voy a estar orando por ti de 3 a 4, entonces usted está haciéndolo a Dios. Amén. Y deseando que el hermano salga adelante. Amén.
Pero a veces nosotros somos flojos para orar también. Somos flojos para orar por los demás. Así que a Él le damos la honra y la gloria. Así que nuestra hermana de Patagüilla decía, cuando yo pude ver y después vi la palabra, cómo se estaba desarrollando y pude leer lo que mi hija me trajo, pude entender que era el momento en el cual debiera de seguir perseverando. Y ella dice, a veces no puedo congregarme y salgo a la carretera y hago deo y hago deo para que los camioneros, alguien me lleve, y ahí me pongo a conversar con ellos y hablarle, y dice, y llego a reunión. Amén. Amén. Cuando hay ánimo, hay deseo, no hay manera. Amén. Por eso que nosotros debemos estar tan contentos, debemos estar tan agradecidos, porque Dios nunca nos ha dejado. Usted y yo somos el grupo más privilegiado. Amén. ¿Cuánto lo creen con tú? Dios real. Dios verdadero. Hermano, saque de su mente y de su cuerpo. Nunca se le coloque en su mente y en su cuerpo que usted está diezmando al hombre. Que usted está diezmando a la iglesia. No, mi hermano. Es el error más grande que usted está cometiendo. Usted lo está haciendo a Dios. Aquí en la iglesia nadie es, yo sé que diezma. Todos los hermanos en su sobre no tienen nombre. Porque aquí el Estado no los controla con nombre. Así que si usted diezma a Dios, usted lo sabe. Ahora, si no quiere hacerlo, usted sabe. Es libre. Amén. Amén. Nadie lo está obligando. Nadie lo está obligando a nada. Esto es por amor. Tiene que nacer de aquí adentro. Amén. Y cuando nace, nunca tú vas a dejar de lado lo que Dios te ordena. Por eso es que hay hermanos que un tiempo diezman, después se enojan con los diáconos, con el pastor, no diezman. Porque son carnales. Amén, amén. Misericordia, Dios, amén. Pero el creyente, el predestinado, viene predestinado por Dios. No viene predestinado por el hombre. Dios lo engendró. Y me gusta esa escritura de Proverbios 8:30. Con él estaba yo, ordenándolo todo. ¿Dónde estabas tú? Con él. Amén. Con él fuimos predestinados antes que este mundo fuese mundo. Amén. Amén. Y allá estuvimos. Amén. Ordenándolo todo. No me acuerdo hasta ahora, pero la palabra me está regresando. La palabra nos está regresando a nuestro principio. Amén. Estaba tomando este mensaje de la palabra hablada y la simiente original del día de la mañana. Como le expliqué estos días, estaba en mi casa grabando y haciendo, y mientras estaba esperando, sentí de estos mismos mensajes que le sacamos copia para el hermano de Buenboro. Sentí de, no lo había guardado, y sentí de abrirlo. Siempre me encanta, mi hermano, todo folleto de la Biblia, abrir la mitad, hermano. Y me gocé, hermano. Gloria a Dios. Cuando abrí el folleto, uy, no lo había visto, Señor. Gracias, Padre. Qué bueno, dije yo. A lo mejor el domingo voy a predicar sobre esto. Y estuve predicando el viernes. Y espero que Dios le ayude esta mañana. Amén. Gloria a ese
El hermano Braham dice, el arca fue hecha de madera de gofer y de madera de acacia. Es la más, no es más que madera hueca. Nada está dentro de ella, sino que es hueca. Todo se le ha sacado a ella. Crece de esa manera. Es madera más liviana que hay, más liviana que el bálsamo. ¿Por qué usaron esa? Para que la pudieran empapar con brea. Si hubiera sido roble, ustedes dicen, no sería igual de buena que la del roble. No, señor, no absorberá nada, la repele. Es un repelente y esta es absorbente. Amén. Y una verdadera simiente de Dios es una absorbente del Espíritu. O sea que está esta mañana en expectativa para recibir la palabra en su alma, para que Dios lo vivifique. Es un absorbente. Todo denominacionalismo es sacado, toda incredulidad es sacada. Y cuando el Espíritu Santo entra, y desde el germen de vida que está allí, produce otra simiente. Exactamente igual. Otro hijo de Dios nacido. Amén. Otro Dios amateur. Hijo de Dios. ¿A quién estamos pusiendo esta mañana? Al Hijo de Dios. Amén. Somos dioses amateur, Dios, pequeños dioses, que Dios nos está creciendo a la estatura de un varón perfecto. Amén. Ahora entenderán mejor algunos mensajes. En uno de los mensajes, la palabra hecha carne, que su siervo dice, en el tiempo del fin, amén, en la novia, la esposa, la que trae a resurrección, siete edades. Porque esta palabra absorbente, esta palabra de la creación, esto que Dios predestinó allá atrás, antes que este mundo fuese, se ha encontrado con la simiente predestinada del tiempo del fin. Y Dios va a ir trabajando en ello, cuando llegue la transformación de nuestros cuerpos. ¿Cuántos están creyendo que tiene que llegar la transformación de nuestros cuerpos? Yo les puedo decirle que un profeta dijo, nuestras placas se van a caer. Mi hermano Ezequiel, su pelo va a aparecer. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano también, que está quedando sin poco monte, digo yo. Amén. Va a aparecer, mi hermano. Amén. Las canas van a desaparecer. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Dios nos va a transformar en un cuerpo de 18 o 20 años. ¿Cuánto lo creen? En un cuerpo de 18 o 20 años. Y en ese cuerpo va a estar la plenitud de Dios, mi hermano. Ya no va a haber ningún deseo de pecar. No va a haber ni un deseo de aquí más construir en esta tierra. El único deseo que queremos verlo a Él. Amén. El único deseo, mi hermano, que queremos ver a Pedro. Amén. Que queremos ver al hermano Branham. Amén. Que queremos ver los discípulos que murieron ahí en la hoguera. Amén. Queremos verlos contentos. Queremos verlos alegres. Para que Dios saque ya en esa hora toda nuestra vida que hemos llevado dura aquí habrá terminado.
Entonces le hacía la pregunta ayer a un varón: ¿cuántos hijos este hermano que está en el milenio tiene? Ha tenido en el milenio, porque ellos creen que están en el milenio. 4 hijos. Entonces en el milenio hay sexo, le dije yo. Y en el milenio no hay sexo. Si ese varón ha tenido 4 hijos, está muy equivocado. No está en el milenio. Porque el mensaje que vino ahora en el tiempo del fin lo iba a introducir al milenio. En otras palabras, cuando venga la plenitud de Dios en usted y en mí, estando en esta tierra, que vamos a estar 40 días sobre esta tierra, nuestros cuerpos transformados, nosotros somos el milenio. Pero para ser el milenio tiene que Dios llevarnos a las bodas del Cordero. Estar 3 años y medio allá y luego Él nos regresa. Y vamos a regresar en caballo blanco. ¿Cuántos se alegran? Amén. Vamos a regresar a esta tierra, pero ya esta tierra no va a estar como está ahora. Será ceniza atómica. Amén. Porque la Escritura nos dice, el primer verso de Malaquías 4:1, dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno. Amén. Y ese día ardiente como un horno está aquí mismo ahora. Amén. ¿Por qué está ardiendo como un horno? Porque tenemos nosotros una tierra que está con dolor de parto. La tierra tiene un núcleo de grado de calor de 12.000 grados Celsius. El sol tiene su núcleo de 5.500 grados Celsius. Y tenemos nosotros que la ciencia está llena la tierra plagada de bomba atómica. A punto de estallar. Tenemos la ciencia, tiene invadido el espacio con cobijales atómicos. Estamos en el día ardiente como un horno, que en cualquier momento, como dijo su siervo Kennedy, estuvo a punto de dar la orden y se paró. Estamos en el momento, por eso saben que están buscando el desarme atómico, saben lo que viene a este mundo. Amén. Porque una bomba atómica que se desarrolle, todavía tienen ese asunto de los reactores nucleares en Rusia, todavía no pueden plantar nada porque todo lo contamina y hay personas que todavía sufren daño. Con la bomba de Hiroshima, todavía tenemos gente, generación, saliendo con problemas de la bomba. Imagínense que esas bombitas quizás eran 2 megatones, 3 megatones, y ahora tienen bombas quizás de 1000 megatones. No queda ninguno de nosotros vivos. Todos desaparecemos. Oh, qué visión Dios le dio a nuestro hermano Malaquías. Qué visión le dio Dios a Malaquías 400 años antes que apareciera el Mesías. Él pudo decir: aquí viene el día ardiente en un horno. Y él pudo ver este día. ¿Cómo no darle gracias a nosotros? Que Dios no puede consumir este pueblo con fuego atómico mientras tú estés aquí, mi hermano. Si hay alguien que está reteniendo la ira de Dios, son usted y yo, mi hermano. ¿Cuánto dice la ven, hermano? Porque Él tiene que restaurar a sus hijos. Si estos días no fueran acortados, dijo Mateo, si estos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Oh, mi hermano.
Pero dice ahora, pero más por causa tuya y mía. No por causa de los escogidos. Dios está cortando estos días. Porque él sabía que ninguna carne iba a poder sobrevivir a lo que viene. Pero Dios está cortando estos días por ti y por mí. ¿Está contento? Amén. Entonces vemos la hora, vemos el día, está todo aquí en este momento. Si tú vas al libro del Antiguo Testamento, no me acuerdo si Zacarías o Oseas, dice: después de 2 días os daré vida. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Y cuando este profeta está profetizando aquí del tiempo presente, 2 días de la manifestación del Mesías hasta hoy, ya están los 2 días cumplidos. Después de 2 días os daré vida. Después de dos días os resucitaré. O sea, estamos justamente en el año donde ya Dios mandó al profeta y Dios lo mandó con un solo fin, para restaurarnos la palabra, para volvernos la palabra. Amén. Y Dios está a punto, aquí esta mañana, está dando vida a usted y a mí. El poder de Dios está bajando a usted y a mí para darnos vida. En otras palabras, Dios está resucitando los que Él predestinó. Dios está avivando lo que Él ya no habló. No lo ven todo, ¿eh? Pero agárrese. Dios, todo lo que tú sabes, ya Dios te lo habló. Que no lo recuerde, pero Dios está hablándolo. Y Dios te está avivando. Te está diciendo: tú eres. Tú no naciste para ser condenado. Tú naciste para ser resucitado. Amén. Amén. Porque tiene que mirar un punto usted. Si Cristo resucitó, dice su siervo el profeta, potencialmente en nosotros hay resurrección. Porque fuimos predestinados nosotros en Jesucristo. Y si Él resucitó, resurrección también. Oh, amén. 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 Dios está aquí, mi hermano. ¿Lo cree usted? Lo cree con todo su corazón. Anoche estuve hablándole a los niños y al pastor de Huemboro sobre los seis eventos que suceden en Malaquías. Entonces, ojalá Dios nos sea ayudándonos. Dios nos dé gracia. Porque este profeta Malaquías tuvo visión del futuro, y él vio el futuro, y él dijo: he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios arderán como estopa. Amén. A los cuales no le dejaré ni raíz ni rama. Ahí está colocándole fin a todo soberbio, a todo testarudo. Pero mire lo que dice el verso 2: pero más a vosotros. Más a vosotros nacerá el sol de justicia. El profeta no está viendo, y está viendo a sus creyentes.
vosotros y saltaréis como becerro la manada. Van a levantar sus manos, van a tomar el Antiguo y el Nuevo Testamento y van a hacer en uno. Oh, en ello hay virtud, mi hermano. Amén. Amén. Más a vosotros será el sol de justicia y sobre sus alas saltaréis. ¿No se alegra? O diga usted, yo nunca he saltado. Oye, ¿qué va a saltar? No hay manera. Aunque no quiera saltar, va a saltar. ¿Cómo le cerra la manada? Amén. Dios va a traer un avivamiento, mi hermano. Dios va a despertar la simiente. Porque antes que venga el día, ustedes lo van a verlo. Oh. Oh, amén. 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 ¿Estamos contentos? Amén. Así que llegará un día que voy a saltar. Aunque digan, yo no puedo saltar. No, no te preocupes. Habrá un poder atómico que te va a saltar esa silla, mi hermano. Y vas a ver que tú no es porque estás imitando al otro. Vas a, algo de adentro te va a sacar, mi hermano. Una vez estábamos en Gloria a Dios. En Machalí, si no me equivoco, en la parte alta de la cordillera ahí. Estábamos cantando y alabando con algunos hermanos. Y fue tan tremendo lo que bajó que yo me puse a danzar. Yo nunca danzo. Me ven danzando a mí, una maravilla. Y ahí los hermanos me firmaron, grabaron todo. Mi hermano. Dije, por favor, no coloquen nada de esto. Porque cuando Dios baja, no hay nada que lo pueda retener. El hermano, la hermana. Todo prurito se va. Toda desconfianza se va. Amén. Oh, que Dios nos haga livianitos. Amén. Amén. Dice. Y una verdadera simiente de Dios, esto ya lo tocamos el viernes, pero he tenido tan mala suerte este fin de semana con internet, hermano, que coloqué el mensaje para YouTube este mismo el viernes, se demoró como 6 horas en pasar y luego lo pasé para YouTube. Y pensaba que ayer cuando llegué a estar listo se pegó en el 17%. Ya lo tenía en 2 gigas como 2 grabado. Dije, no, quedó muy pesado. Lo bajé a 1 giga 4 y lo coloqué y después se cortó la luz. Y, ¡ah! Hasta luego. Hasta hoy día hasta la luz cortada. Dije, no peleo más. Hay días negros, hermano. Ay, el Señor lo va a dejar tranquilo, no hago ninguna cosa. Amén. Oh, le damos gracias a Dios. Le damos la gloria, le damos la honra. Pero me gocé porque ayer me llamó mi hermano Eduardo Briones, del Salvador, y me dijo, aquí estuvimos escuchando el mensaje, me dijo. No se escuchaba muy bien, está un poquito bajo el volumen, pero lo escuchamos. Hermano, es un Dios de maravilla. Amén. Así que usted, ojalá que esta mañana, los que estamos presentes escuchando, Dios nos haga absorbente.
Dios baja y graba tu palabra en las tablas de mi corazón. Así como tú, Señor, bajaste allá y el dedo tuyo escribió los diez mandamientos, cortó la roca, quiero que tú bajes ahora y tu palabra la grabe en las tablas de mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a continuar leyéndole a ver si avanzamos más que el viernes. Y una verdadera simiente de Dios es un absorbente del Espíritu. Todo denominacionalismo es sacado. Toda incredulidad es sacada. Amén. Y cuando el Espíritu Santo entra en ese germen de vida que está allí, dice, produce otra simiente. Exactamente igual. Otro hijo de Dios es nacido. Amén. Otro Dios a Mateo. Hijo de Dios. Por eso que estamos en el día, la palabra que tú hables se cumplirá. Eres un hijo de Dios a Mateo. Amén. Amén. Aquí está mi hermano. Un tiempo estaba muy entusiasmado con las minas y comprar para trabajar las minas, ¿se acuerda, hermano? Y tenía un dinero junto. Y yo le dije, voy a orar para que no te quede nada de dinero. Yo le dije, por travesura, ¿no sabes? Y 2 años después llega el hermano, me llama, me dice, hermano Flores, quiero que ore por mí porque tengo que volver a pintar de nuevo. Yo lo dije por travesura. No lo dije serio. Entonces, para que vea, cuando tú hablas, el cuidado que debemos tener. Y el hermano quedó sin dinero y volvió a trabajar de nuevo. Amén. Es que Dios, usted y yo no podemos estar jugando. La palabra de Dios está, que a veces no nos damos cuenta. Dios está. Usted no está recibiendo palabra híbrida. Está recibiendo palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Dios está haciendo algo. Dice, cuando Dios y su palabra llegan a ser uno, aleluya, eso es cuando el Espíritu de Dios riega la simiente de Dios. La palabra de Dios, cuando Dios y su palabra llegan a ser uno, es cuando la palabra está entrando a tu corazón y está regando al predestinado. Porque ese predestinado, no importa que esté con duda, con incredulidad, con pecado, con inmundicia, Dios lo va a sacar a flote. Entonces, cuidado, que Dios nos está colocando todos nosotros en esta hora. Que usted vea a un hermano mal parado, cuídate no hablar lo que no debe hablar. Porque no sabe lo que va a hacer mañana. No eres tú el Dios que lo predestinó. El que lo predestinó, el Señor Jesucristo. ¿Ve? Cuando Dios y su palabra llegan a ser uno, aleluya. Eso es cuando el Espíritu de Dios
riega la simiente de Dios, la palabra de Dios, entonces, amén, este creyente produce a Dios. Y no es el individuo, es Dios. ¿Por qué? Porque usted está muerto. Usted ya no es más usted mismo. Usted mismo se considera muerto, ahuecado, y esperando que el germen simiente. Entonces, ¿qué es eso? Ya no es usted, no es el hombre, es Dios dentro del hombre. Entonces, cuando está Dios dentro del hombre, entonces ese hombre aprende a hacerse a un lado y a darle toda la gloria al Creador. Entonces ese hombre entiende que dice la palabra: gloria de los hombres no recibo. Él sabe ahora que sin él no produce nada. Él sabe que si Dios hace algo por él, es Dios. Si colocó las manos sobre alguien y sanó, él sabe que él no lo sanó, fue Dios que lo sanó. Él sabe que si le dijo algo al hermano y se cumplió, él sabe que no es él, fue Dios que habló por él. Amén. Amén. Estamos contentos, mi hermano. Entonces, ¿qué es eso? Ya no es usted, no es el hombre, es Dios en el hombre. Por eso que el hermano Branca dijo: no es el hombre el grande, sino el Espíritu Santo en el hombre. Por eso él dijo: yo nunca he discernido a nadie. Amén. Pero si ustedes tienen problemas con Dios, se dio vuelta y comenzó a discernir, pero no era él discerniendo, era Dios le estaba mostrándole. Y ahí está el hermano confirmando. El hombre aprende a hacerse un lado y a darle la gloria a Dios. Nunca el hombre se va a creer algo. Él sabe que él está muerto para Dios. Es Dios hablando a través de él. Amén. Gloria a Dios. No es el hombre, es Dios en el hombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Yo le hago decirle amén, porque amén significa el sello de Dios, mi hermano. Y eso quiero que quede anclado. Amén. Es un germen simiente, ¿ve? Como la palabra hablada en el principio, es la palabra de Dios hecha manifiesta. Entonces ya no es el hombre, es un hombre que ha muerto. Él puede ser un híbrido y un hijo a la misma vez. O sea, o él es un hijo de muerte o un hijo de vida. Así que si él es un hijo de muerte, entrégueselo al diablo y permita que él lo mate. O entrégueselo a Dios, quise decir, por un momento, y permita que el diablo, y permita que él mate al diablo que está en usted. Si usted está maldiciendo, Dios no maldice. Tiene que haber un motivo muy justificativo. Amén. Pero el hombre de por sí, él tiene cuidado de decir cosas. Amén. Entrégueselo, ¿ve? Dice, por un momento quise decir, permita que él mate
al diablo que está en ustedes. Lo saque. Lo ahueque a usted. Y entonces permita que Dios plante su propia vida dentro de usted mismo. O sea, ya usted no quiere más ser usted mismo. Quiere que Dios se refleje a través de usted. Amén. Y entonces ya no es usted, sino que es la vida de Dios, porque es la palabra regada por el Espíritu Santo que producirá la misma cosa. Lo que dijo esta palabra, lo que dijo este profeta, lo que dijo este mensajero, lo que dijo Malaquías, lo que dijo Daniel, lo que dijo Ezequiel, lo que dijo Moisés, lo que dijo Noé, lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro, lo que dijo Esteban, lo que dijo Martín, lo que dijo Colombo, lo que dijo Lutero, lo que dijo Huelle. ¡Ok! ¡Toda la palabra! Porque tú dices, yo creo lo mismo. Usted no cuestiona lo que está recibiendo, sino que algo adentro. ¡Amén! Oh. Esta señora sigue a los que... ¡Amén! Él sabe que van a seguir. Amén. En el mensaje, Dios interpreta su propia palabra. Dice, hermano Braca, nosotros somos la manifestación de Dios. Somos los hijos de Dios manifestados. O sea, en otras palabras, usted y yo somos los que le vamos a dar vida a esto. Los que son chicos, ponchos grandes. Amén. A mí cuando me hicieron este terno me quedaba suelto, pero ya me quedan, miren, me quedan apretado. Tiene que bajar unos 5 kilitos. Amén. Pero que no le quede suelto ni apretado. Usted y yo somos los hijos predestinados. Que vamos a cumplir cada palabra que está aquí, mi hermano. Y ahora, sin que usted lo hable, la gente va a ver que la palabra está en usted. ¿Por qué la gente lo va a ver? Porque usted es un Dios amateur. ¿Por qué la gente lo va a ver? Porque usted es una pequeña creación de él mismo. En aquel día, vosotros conoceréis. Ustedes van a entender en aquel día que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Oh. Amén, amén. En aquel día van a ver una unidad perfecta. Amén. Hoy día estamos medio desunidos porque está esta carne molestándonos. Pero no te preocupes, en aquel día estamos en la hora apenas. Estamos ante el día de Jehová grande y terrible. Estamos en esa hora que Dios vamos a ser uno con Él. Y voy a encontrar igual que en el principio. Oh, caminando con mi Padre. Oh, caminando con mi Creador. Yo me paro en el segundo piso en mi casa
y la noche veo un lucero grande, bonito, hacia la costa. Oh, digo yo, cuando esté allá, ¿cómo lo voy a verlo? Si ahora lo veo grande, ¿cómo será allá? Digo. Amén. Entonces estamos encontrándonos con nuestra creación. Amén. Como dijo Pablo, no vivo yo ahora sí, pero más vive Cristo en mí. Y ahí Pablo estaba predicando la palabra, mi hermano, y se largó en el tema. Y de repente se quedó un muchacho dormido y se cayó al suelo. Y ahí quedó, mi hermano. Después vino Pablo y lo vieron, oraron. Y salió de nuevo y siguieron. Oh, Dios nos ayude a nosotros. Amén. Oh, Dios nos dé gracia. Dios sea bajando. Dios sea ayudándonos. Quizás cuántas horas estaría ahí nuestro hermano Pablo, quizás toda la noche hablándole. Y el hombrecito joven se cansó. Quizás había trabajado mucho en el día, pero ahí llegó a escuchar la palabra. Y cayó, mi hermano, muerto. Pero no te preocupes. Amén. El mismo que lo sacarlo va a levantarlo. Y aquí estamos, mi hermano. ¿Cuánto creen que vamos a llegar a ver ese día? Usted tiene que verlo ahora. Dale gracias ahora. Yo ya estoy en ese día. Ese día está aquí. La palabra está presente. Amén. En el mensaje de la unidad dice su siervo, entonces llegaremos a ser una unidad perfecta. Amén. Por eso que dice nuestro hermano Juan en Juan 5:19. Él dice, yo no hago nada si el Padre que me envió no le trajere. Yo hago todo lo que veo al Padre hacer. Y usted y yo vamos a tener que llegar a la misma condición. Si Dios está produciendo la palabra en usted, usted no hará nada menos que lo vea hacerlo. Y usted aprenderá a hacerse a un lado para que Él trabaje. Dirá, pero ¿cómo será eso? No se preocupe. Ya Dios lo va a ayudar. Cuando saque este tercio de encima, que es el que nos causa más problemas. Este tercio, mi hermano, este es un diablo. Es un híbrido. Amén. Pero Dios está sacando toda hibridación de nosotros. Hasta que un día transforme estos cuerpos viles, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Manifestadas las mismas obras son manifestadas de igual manera, porque por medio de vosotros, porque es la misma palabra. Miren, si ustedes quieren hacer las obras de Cristo, entonces hagan las mismas cosas que Él hizo. El que en mí cree tendrá mis obras. Amén. ¿Qué es eso? El que cree. ¿Qué? El que es el germen, simiente original que vino. Ahora, hermano, ¿en dónde está esa simiente? Amén. Miren, permítame usar estos pañuelos aquí. Aquí está el hombre que debería haber sido aquí. Este es el hombre que debería haber sido. ¿Qué sucedió? Eva lo hibridó. Lo hibridó. ¿Qué hizo? Entonces, ¿qué hizo? Lo desvió a muerte. Y sigue muriendo.
miren este vino de allí, miren aquí está la palabra sin cambiar, aquí está la palabra sin cambiar, miren qué sucedió, aquí está la palabra, miren la palabra que Dios habló de multiplicar, de multiplicaos y llenar la tierra. No podía encontrar un lugar en donde posar. Finalmente esta palabra entró en la matriz de una virgen. Hablaremos más de las dos matrices esta tarde. ¿Y qué sucedió? De él salió el germen de vida. La cosa que da el agua, que la médula, su oportunidad de reproducirse ella misma. El espíritu salió de él y ascendió. Y aquí estamos nosotros. Aquí venimos nosotros. ¿Qué sucede? Lo creemos. Lo creemos. Miren qué dijo Jesús. El que en mí cree. El que en mí cree. Las obras que yo hago. La manifestación de que el Espíritu Santo vino en la forma de una paloma. Vino sobre mí. E hizo esto, no por medio de la hibridación, sino por medio de un nacimiento virginal. Amén. En el curso de la vida, como engendrando a un hijo, el esposo a la esposa. No, eso no, eso es una hibridación, sino un nacimiento virginal. Miren, por medio de esto, yo estoy dando esta vida. ¿Para qué? Si tú por fe aceptas al Padre, a todos los profetas, toda la palabra de Dios, entonces yo derramaré esta vida en ti. Ahí lo tienen ustedes, las obras que yo hago. Amén. Él las hará también. ¿Y qué hizo él? Él hizo exactamente según el Padre lo guiaba, de acuerdo a lo que él veía, San Juan 5:19. No hago nada hasta que el Padre me lo muestre. Que era él. El mismo se hizo un hombre. Dios hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios, por medio de una virgen, trajo un cuerpo, y dentro de ese cuerpo vino el agua, el Espíritu. Amén. Y lavados en el lavamiento del agua por la palabra, y entonces entró en él, habitó en él, y allí vino la vida de Dios manifestándose a sí misma por medio de Cristo. Dios estaba en Cristo, el ungido. Cristo significa el ungido, un hombre que estaba ungido, y Dios habitando en él, que era el germen con la carne. El ungido, la carne ungida. Amén. Con el Espíritu. Con el Espíritu de Dios. Que produjo la palabra de Dios. Ella manifiesta. Y nosotros lo vimos al unigénito del Padre. Lleno de gracia. Allí estábamos nosotros. Ven. Él era la palabra de Dios hecha manifiesta. Miren. Él murió para pagar la deuda de la hibridación de ustedes. ¿Qué cosa, qué cosa? Ahí está la cosa, que es que ustedes pudieran morir ustedes mismos hasta que ya no sean ustedes mismos y sean llenos con su palabra, creyendo su palabra. Y entonces el Espíritu Santo que estaba en él desciende para regar la palabra, para hacerla crecer. Y entonces, ¿qué es? Es Dios
manifestando, continuando la obra de su primer hijo, su unigénito. Ven, que murió por nuestra vida híbrida, para que Él nos pudiera reconciliar para ser hijos e hijas de Dios, para que por medio de la iglesia pudiera fluir la misma vida por la palabra, continuando la palabra, siendo manifiesta como fue manifestada en Cristo. Cristo fue la palabra de Dios hecha manifiesta, y Él murió, dio su vida para que Él pudiera enviar el Espíritu. Resucitó su cuerpo y envió el Espíritu de regreso para regar, para pagar el precio redentivo. Si lo creemos, esa es la cosa. Si ustedes lo creen, el que en mí cree, las obras que yo hago. Entonces vino el Espíritu Santo, la misma palabra de Dios. Mire usted, dice, entonces, ¿en dónde ustedes ponen en la Biblia? La Biblia tiene que estar dentro de ustedes. Cuando Dios te predestinó, allá antes de la fundación del mundo, la Biblia la colocó adentro. Todo está adentro. Tú dices, pero ¿cómo puede ser posible? Todo está adentro. Cuando yo planto un cuesco de durazno, vas allá de ese cuesco de durazno, hay una cosa como delgada, y más adentro de eso está el germen. Pero ese cuesco está predestinado para dar frutos. Y de ese cuesco pueden nacer 100 frutos, 1000 frutos, 500 frutos. Pero está todo dentro de ese cuerpo. Si ese cuerpo es original, si ese cuesco de durazno es original, no está hibridado, ese cuesco, a medida que ese durazno crezca, a medida que pasen los años, va floreciendo, va dando más durazno. En otras palabras, es ilimitado los duranos que va a dar. Porque nació para dar duranos. Dios lo creó para dar duranos. Cuando Dios te creó a ti y a mí como hijo de Dios, nos creó para producir la palabra. Esta Biblia no está afuera. Tiene que estar dentro de nosotros. Y aunque tú dices, no voy a poder, pero el secreto está que tengo que morir. El secreto es que tengo que podrirme. Haz lo que quiera de mí, Señor. Haz lo que quiera de mí, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿ve usted lo que estamos viendo? Entonces dice, la Biblia tiene que estar dentro de ustedes. Porque la palabra es una simiente. Y esa palabra simiente de durazno, y ese durazno tiene vida perpetua. Pero el creyente tiene vida eterna. Amén.
Amén. Dele gracias, mi hermano. Amén. Mira usted cómo yo, siendo tan híbrido, tan sucio, la vida está dentro de mí. Sí, mi hermano. Sí, mi hermano. La Biblia toda estaba adentro. No hay diablo que te vaya a engañar. Pues yo no recuerdo, pero cuando tú lees esta Biblia, hay algo que concuerda contigo adentro. Por eso su siervo dijo, en cada párrafo que lea aquí la Biblia está Dios. Y ese negrito dijo, la creo de cuerito a cuerito. No entiendo nada de lo que está, pero lo creo. La Biblia tiene que estar dentro de ustedes. La palabra es una simiente. Y mientras ella permanezca aquí, no hará nada. Pero cuando entra aquí, o sea, aquí, ¿eh? Pero cuando entra aquí, dentro, cuando ella entra al corazón, entonces empieza a manifestar las obras de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces vienen las visiones. Viene el poder, viene la humildad. Todo su sábado, todo se va. Ustedes llegan a hacer nada. Cristo está vivo y ustedes mueren. Amén. Él vive. Ahí está la cosa. Porque Él murió, yo vivo. Cuando yo muero, Él vive otra vez. Amén. Y cuando yo muero, Él me prometió vida. Y yo morí a mí mismo para que yo pudiera tener vida. ¿Y cómo lo hago yo? Al tomar su palabra, su simiente. Ponga su simiente aquí adentro por fe y créala. Entonces produce exactamente lo que la Biblia dice. Amén. Mira tú, yo, imposible, va a producir. Amén. Porque nosotros vemos a Dios en toda su simiente. Tiramos un cuesco de ciruelo y sale un ciruelito, mi hermano. Crece, 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 florece y comienza. Oh, bendito Dios. Hoy tiene fruto, más fruto, más fruto, más fruto. Entonces, si usted es un hijo de Dios y la palabra simiente está dentro, tendrá que crecer, crecer y dar fruto, 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 fruto. Por eso que la Biblia dice, no me elegiste vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Dijo, para que vayáis y llevéis fruto. Y dijo algo más. Y vuestro fruto permanezca. Amén. Estamos contentos, ¿no? Oh, damos gracias a Dios, ¿no? Amén. Amén. Por eso que en esta edad Dios mandó un profeta y él trajo la Biblia real. Y los grandes predicadores decían, Él produce lo que nosotros no podemos producir. Amén. Y muchos fueron vivificados. Pero hoy día Dios tiene que vivificar una novia. Amén. Amén.
esposa. Amén. Creyente de la palabra. Amén. Porque usted y yo somos creyentes de este Dios vivo. Amén. Recuerde usted, nunca usted se siente menoscabado. Siempre manténgase creyente. Aunque vea todo negativo, dígale: Señor, tú me escogiste. Yo no te escogí. Y si tú me escogiste, saca lo que está mal de mí. Señor, yo no puedo vivir esto, pero tú me vas a sacar esto. Yo no puedo perdonar, pero tú vas a dar un espíritu de amor. Tú vas a sacar el odio de mí, Señor. Amén. Vas a sacar esto que estorba, Señor. Y a mi peor enemigo lo voy a amar. Amén. Porque Dios, la naturaleza de Dios me va a llevar a amar. Entonces usted no va a amar de aquí para afuera, va a nacer de adentro. Amén. Amén. Así que, hermano Clark, no importa lo que su esposa le diga, te sigo amando. Aunque me rete, me insulte, te sigo igual amando. Amén. Ni va a pasar un día cuando ¡bum! Dios la va a cautivar. Hermano Clay, que lleva aquí, ¿cuántos años lleva, hermano? 22 años que está aquí confiando y esperando que Dios traiga a su esposa. Amén. Él no está mirando a otra. ¿No es esto? Amén. Amén. Él está creyendo que Dios va a traer a su esposa. Y él está creyendo que es la esposa que Dios le dio. Amén. Y él está creyendo que sus hijos van a venir. Pero 22 años pueden ser 22 minutos, pueden ser 22 segundos. Puede ser un segundo, no hay nada. Amén. Mi hermano Flores, ¿cuántos años lleva esperando a su esposa aquí? 24. Miren, más. Amén. Y 24 años y algunos no están contentos con su esposa aquí, mi hermano. Deben estar agradecidos. Contentos que su esposa está al lado suyo. Amén. Gloria a Dios. Ahí tiene mi hermano, 24 años, mi hermano, 22 años. Que están creyendo, sentados aquí creyendo, diciendo amén. Quizá a veces han dado por las cuerdas por allá abajo y de allá Dios los levanta. Hay que ser verdad, a veces estamos botados. Yo estuve 4 años sin mi esposa que estuviera perseverando en este mensaje y seguíamos adelante, hermano. Cuando salían mensajes, que ha hecho tira, pero seguía creyendo. Y de repente Dios la cautivó a ella. Dios es real. Dios es verdadero. Dios no falla. Amén. Oh, Dios no dé gracia. Pero un tiempo que yo no le di alimento para la guagua ni para la casa, ella se fue a trabajar y dejó la casa botada. Entonces yo fui a conversar con don Jorge, que era un abogado amigo que tenía. Le dije: don Jorge, mi esposa me dejó y esto. Hombre, tráeme 50 mil pesos y arreglamos al tiro el problema. Ya, con 50 lucas yo en ese tiempo quedamos solucionados el problema. Y después estaba construyéndole al hermano Peralta la iglesia en Palmilla. Y estaba... Ese día me había quedado hasta las 2 de la mañana terminando bancas y
y solo, mi hermano. Y el diablo bajó ahí a la parte del altar cuando me fui a orar. Me zumbaba al oído, me estoy solo, soy tonto, soy gil, trabajando en los pastos. ¡Oh! Miles de voces, mi hermano. En el año 75 estoy hablándole. Y luego me fui a la sala de llanto. En la sala de llanto tenía unas tablas y ahí me tiré. Y siguió, mi hermano, este diablo. Igual que cuando sale un panal de abejas, así. Miles de voces. Y yo recuerdo que estoy tumbado ya. Y salió una voz dentro de mí y le dijo al diablo: diablo, si tú eras muerto y resucitado, a ti te serviría. Pero hubo uno que murió y resucitó. Y es ese Señor Jesucristo. Tan seguro como pronuncié el nombre de Jesucristo, desapareció todo. Luego reconoce que tú fallaste, reconoce que tú fuiste el canalla, reconoce que te olvidaste de tu mujer. Yo trabajando en la iglesia me olvidé de mi esposa y mi hijo. Reconoce, ya tuve que ir, ya pide perdón, mi esposa no me creía nada, si yo era canalla. Amén. Pero tenemos que reconocer a veces que nosotros fallamos, que nosotros erramos, para que Dios nos ayude, mi hermano. Amén. Entonces le damos la gloria y le damos la honra. Amén. La única manera que Dios puede hacer algo con nosotros es que reconozcamos. Amén. Amén. Así que Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Amén. Amén. Podemos cantar ese corito: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros. Amén. Vamos de gracias. Gracias te damos, Señor Jesús. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Porque somos un pueblo privilegiado. Un pueblo agradecido. Más que agradecido. Te damos gracias. Porque tú nos tienes aquí parados, Señor. Y vamos a demostrar, Padre, tú vas a demostrar en nosotros que tu palabra, Biblia, tu sagrada palabra, está dentro de nuestro corazón. Está en el arca, Padre. Oh, Padre, te damos gracias. Oh, palabra simiente está ahí en el arca. Oh, aleluya. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Oh, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Aleluya, te damos gracias. Gracias te damos, Señor. Oh, te amamos, te bendecimos. Cada hermano, cada hermana te da gracias. Oh, sigue trabajando tu Padre. Sigue tú obrando en nosotros. Aleluya. Oh, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre. Bendecido sea tu nombre. Gloria a Dios. Cada hermano, cada hermana se levante más en fe, Padre. No importa que han pasado 24 años para mi hermano Flores. No importa que hayan pasado 22 años para mi hermano Krager. La promesa está vigente. La promesa está viva. Señor, riégala. Riégala, Padre. Riégala.
llega a nuestros corazones. Trae nuestros hijos. Trae los simientes que faltan. Tu simiente predestinada, donde quiera que esté alrededor del mundo, despiértalo. Despiértalo a tu palabra, Padre. Oh, aleluya. Gracias. Gracias te damos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Alábele, mi hermano. Glorifique su nombre. Oh, aleluya. Gracias, gracias. Amén. Aleluya. Oh, eres grande, Padre. Eres maravilloso, Señor. Aleluya. Oh, gracias. Gracias, Señor Jesús. Mira a nuestros hijos. Mira nuestras vidas. Mira a los hermanos, las hermanas que están débiles. Levántalos, Padre, en el poder de tu gloria. Aleluya. Muchos se han descarriado. Tráelo alrededor de tu palabra. Donde quiera que estén, Señor, lo reclamamos en el nombre del Señor Jesucristo. Satán, suéltalos, porque aquí estamos nosotros dándote un aviso. Quita tus manos sobre ellos. Ellos son propiedad del Dios viviente. ¡Oh, aleluya! Gracias. Gracias, Padre. Quita tus manos sucias sobre ellos. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Riegue, riegue, riegue lo que su palabra esta mañana nos ha hablado. No deje que nada, nada le estorbe, mi hermano. Riegue, riegue, hermano. Saque las piedras. Saque la incredulidad. Saca lo que estorba, Señor. Pero tu palabra corra como río de agua viva. Oh, para que riegue, riegue toda nuestra simiente. Oh, Padre, para que pueda crecer, para que pueda madurar a la estatura de un varón perfecto. Te amamos, te bendecimos, te damos las gracias. Oh, te damos la gloria. Aleluya. Te doy las gracias, Señor, por permitirme tomar estas escrituras, este pensamiento. Señor, me lo colocaste la semana, Padre, y ha sido vida para mí, Señor. Tu gracia, oh, tu Dios maravilloso, Padre. Tú no siempre nos amas, Señor. Oh, somos más que agradecidos. Señor, te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Oh, estamos contentos, Señor. Estamos agradecidos.
Había un hermanito también que esta semana quería estar con nosotros, nuestro hermano Dino Torres, Señor. Señor, si no ha podido venir, tu gracia sea con él, Padre. Tu misericordia sea ayudándole, ya que él tenía bastantes deseos antes de regresar a su tierra. Eres un Dios grande, un Dios maravilloso. Eres un Dios que nunca nos ha dejado. Te damos las gracias, Señor. Bendice a mi hermana que estuvimos ayer ahí en Patagüilla, Padre. A nuestra hermana Yola, Señor. Sé tu Espíritu Santo guiándola y guardándola. A su hija, Padre, creyendo la promesa de tu palabra. Creyendo que para ti no hay nada, nada imposible. Ayuda a mis hermanos nuevos que han aparecido, Padre, ahí en la zona de Villarrica, Padre, y Curanipe. Señor, te oramos por esa familia que mi hermano Carlos estuvo bautizándolo, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Oramos también por el hijo de nuestra hermana Gladys, ahí en Angol, que se casó, Padre, y estaban caminando en denominación, y ahora se han vuelto tu palabra, Señor. Y él dice que cada vez que está leyendo más tu palabra, más se está anclando en ella, Padre. Y mi hermano me decía que hay 20 hermanos reuniéndose con ellos. Oramos en fe para que tu Espíritu Santo sea bajando. Oh, seas tú guiando y guardándole, Padre. Oramos también por el hermanito que es guardia ahí en la cordillera de Nahuel Buta, Padre, para que él también se pueda congregar con nuestros hermanos de Angol. Te damos las gracias. Te damos las gracias por esa familia, Señor, ahí en ese pueblo de ese pueblo de Victoria, que están saliendo y naciendo, Padre. Oh, eres un Dios grande. Eres un Dios maravilloso, Padre. Eres un Dios real y verdadero. ¿Cómo no estar agradecido, Padre? ¿Cómo no estar contento, Señor? Esta familia también que está congregándose ahí en El Salvador, Padre. ¿Cómo no estar agradecido, Padre? Que ahora van a poder visitar a nuestra hermana Fresia Ávila y su hija ahí en Copiapó. Y tener compañerismo. Oh, tú eres un Dios grande, Padre. Eres un Dios maravilloso, Padre. Oh, te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza, Padre. Oh, porque mi hermana de los Andes siempre están hablándole tu palabra. Y ellos han despertado, Padre. Te damos las gracias. Oh, te damos la honra, te damos la gloria. Alabado sea tu nombre, bendecido sea tu nombre. Oh, gracias. Oh, dele gracias, mi hermano. Oh, recuerde, ninguno de sus hijos se perderá, mi hermano. Todos van a salir a la escena. Oh, aleluya. Ninguna esposa se perderá, mi hermano. Dios la va a traerla. Ningún esposo se perderá, Dios lo va a traerlo. Oh, hermana y hermano, téngalo presente esta mañana. Que cuando Dios te llamó a ti, llamó a tu esposa. Oh, aleluya. Alabado sea tu nombre. Dele gloria. Dele alabanza, riegue la promesa, riegue lo que Dios le prometió, mi hermano, riéguelo. No deje que ninguna incredulidad tome dominio. Oh, riega, 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 Padre. Aleluya. Amén. Yeah.
Dele gracias. Alábele, alábele. Amén. Amén. Mientras mis hermanos coristas van cantando, dele gracias, mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gracias, gracias. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios.